Control PlayStation 5 con problemas de carga y encendido. Vemos que al insertar el cable no se genera ninguna funcionalidad. Desensamblamos y corroboramos el funcionamiento del PMIC. Todo en orden. Pasamos directamente al CPU y evidenciamos que el problema se encuentra allí, más exactamente en la soldadura del CPU. Por lo que vamos a practicar un revalina de este dispositivo. Este dispositivo presentó este fallo a raíz de un fuerte golpe que sufrió. Algunas de las soldaduras que sujetan el procesador o que conectan el procesador a la placa sufrieron algún tipo de fractura, se pierde la conexión y debido a ello es que se presenta el fallo de este dispositivo. Aprovechando que la placa aún se encuentra caliente, vamos a cambiar la aleación de soldadura para posterior realizar una limpieza de la misma, así como también del procesador. Cabe resaltar que este procedimiento lo estamos haciendo de manera resumida, con la finalidad de no hacer tan extenso el video, pero conservando el paso a paso del procedimiento. Y aprovecho esta oportunidad para agradecerle a usted que ve nuestro contenido, así como también quisiera recordarle que si está teniendo problemas con su control, si necesita efectuarle alguna reparación, nosotros podemos ayudarle. Estamos ubicados en la ciudad de Bogotá. Encuentre todos nuestros datos de contacto en Google. Somos Tecnicontroles GS. Luego de culminar con el proceso de limpieza de la placa y del procesador, nos disponemos a iniciar el trabajo de soldadura. Para ello, estaremos implementando un stencil, esferas de soldadura en estaño de 4.5 milímetros y aire caliente a 300 grados de temperatura. Así es como culmina el trabajo de soldadura. Ya tenemos nuestro procesador completamente listo para iniciar su proceso de montaje. Aplicamos flux a la placa y apoyándonos de un pincel, la esparcimos uniformemente sobre los pads a fin de que la soldadura se adhiera correctamente. En cada uno de estos pads aplicamos 350 grados de temperatura para llegar al punto de fusión del estaño y de esta manera lograr que nuestro procesador quede correctamente adherido a la placa. Y con este procedimiento terminaremos esta intervención Así que lo invito a quedarse hasta el final del video para que pueda observar el resultado de esta intervención y así pueda constatar si pudimos o no pudimos darle solución a este dispositivo. Dejamos enfriar la placa por un par de minutos y luego observamos el trabajo de soldadura en cada uno de sus ángulos. Cada una de las esferas de soldadura se ven perfectamente alineadas, todo se encuentra en completo orden, así que procederemos directamente a preensamblar el control para realizar una prueba inicial de funcionamiento y si todo va bien, completaremos el proceso de ensamblaje para realizar una prueba total de funcionamiento. Si es como se observa, todo en completo orden, pasamos directamente a conectar nuestro, nuestra fuente de alimentación y quedamos a la espera si se inicia su proceso de carga de forma normal. Vemos que... Acaba de iniciar el proceso de carga, eso es una muy buena señal, es un muy buen indicio, esto quiere decir que esta intervención va por muy buen camino, solo nos resta reensamblar completamente el control para validar que cada una de sus funciones se encuentre ejecutándose de manera correcta. Vemos que se trata de la misma placa y observamos ya en pantalla que al momento de generar movimiento sobre los joysticks, estos responden correctamente, vemos que cada uno de sus teclados opera con total normalidad, soltamos el cable, presionamos el botón de PS, ya nuestro control inicia con total normalidad, bien, hasta aquí el video del día de hoy, nos vemos en una próxima oportunidad.